Bueno, estamos en el cuarto encuentro. Habíamos planteado cuatro jornadas de trabajo donde empezamos a analizar desde la historia del encierro y las cárceles en el mundo para ir bajando hacia la perspectiva de lo que implica desde el derecho estar privado de la libertad y de lo que implica estar privado solo de la libertad ambulatoria y no de otras, de otros derechos, como es el de la educación. Y en el encuentro pasado pasamos por el sujeto que está privado de la libertad y que desea educarse o que merece y tiene el derecho de educarse desde esta perspectiva. Y hoy estamos abordando lo que implica el sistema educativo ensamblado dentro del sistema penitenciario. O sea, la escuela que está funcionando en todos los niveles como modalidad dentro de la cárcel. Ese es el desafío para hoy. Ella es aterrizar en un terreno más cercano. Lo estamos trabajando con Natalie Saxon, que es la profe que nos está ayudando a comprender estos aspectos, porque realmente todo el ciclo fueron instancias de aprendizaje muy ricas, muy reflexivas, muy dialógicas, donde nos ponemos en cuestión y nos interpelamos a nosotros mismos como docentes, con mucha participación de estudiantes. Si bien hoy por cuestiones climáticas tuvimos que cambiar de día, entonces hay un poquito menos de gente, hubo mucha participación de estudiantes y de docentes de diferentes carreras, que eso también es muy alentador porque hay gente de abogacía, hay gente que viene a lo mejor más interesada por lo penal y por lo que tiene que ver el circuito del servicio penitenciario, pero también hay gente de educación especial, de psicopedagogía, de trabajo social, y son chicos que están empezando a pensarse profesionalmente y que entonces están pensando este espacio como espacio de trabajo a futuro.